34 minutos de la mañana, gracias por continuar conectados con nosotros aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Nuestro equipo periodístico sigue pendiente de todas las noticias que a esta hora se presentan en la capital colombiana. Nuestro compañero Juan David nos tiene información sobre el inicio ya de la manifestación de los maestros que ya llegan a la Plaza de Bolívar, allí transitando por la carrera séptima para exigirle al gobierno cambios en esta propuesta estatutaria de la educación. ¿Cuál es la situación a esta hora, Juan David? Lo escuchamos. Lina, pues fíjese que ya hemos llegado a la Plaza de Bolívar, ya hemos recorrido más o menos como unas 3-4 cuadras con los estudiantes del SENA. También en este punto están también algunos otros profesores del SENA que se encuentran en este momento manifestándose, llegando hasta la Plaza de Bolívar. Pues le contamos más o menos, hay por lo menos unas 700, 800 personas en todo el recorrido que hemos visto nosotros desde hace más o menos unos 20 minutos que alcanzamos a llegar a este punto, que es la Plaza de Bolívar, la plaza principal en donde en pocos minutos empezarán a llegar diferentes delegaciones, tanto de profesores como también otro tipo de estudiantes y más. Empiezan ya a llegar hasta este punto y quiero que ustedes alcancen a observar lo que dicen algunas de las pancartas. La educación terciaria abre las puertas para privatizar el SENA. Eso es lo que están en este instante protestando los mismos estudiantes y también mismos dos docentes del SENA. Llegarán hasta este punto de la ciudad y en unos minutos les estaremos entregando más información. Ustedes tienen más noticias en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.